Chingao que dice que sí, de todas maneras, dando vida, respondo y eso. Regálenme un aplauso para el presidente municipal que manda todo este paquete. Eso, para Sebastián Ortiz Sayas, que manda todos estos jinetes a la ganadería y a un servidor, por supuesto. Señoras y señores, recibir a Rancho Santa Rosa el aplauso que se escuche bien bonito. Eso. Mucha suerte, muchachos del rancho, son los toros poderosos de allá de Cabo Tache. Señor, te agradecemos porque el día de hoy nos permites calzar los botines. Gracias también, señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingue a un jinete valiente. Sí, muy valiente, pero también con miedos y con temores. Porque soy humano, señor. Padre mío, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros, los jinetes, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida. Vida que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a los otros tus hijos. Señor, Padre nuestro, te pedimos humildemente las alturas diciendo, pasa, pasa hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado. Y en el nombre sea de Dios, que jinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente, salgan limpios y amparados por tu santa protección. Así.
Regáleme un aplauso, regáleme la Diana y que se haga lo que Dios quiera. Vamos a iniciar con la jugada. ¡Eso! ¡Arrancamos con el primero! No puedo vivir sin ella. Hilo Guerrero, muy bien, pues ahí está. Vamos con la primera de la tarde, es el morrito de Atenango. Yo sé lo que le digo, yo sé lo que le digo, no le despegue la mirada, no le despegue la mirada de cajón que pilotea y se muerda. Aquí viene la jugada número 12, es el Vicky con este navegante. Ya abrió el compás de regla, ya está más que listo. ¡Ahí está, fuerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, muchacho, qué pasó! Aquí viene la jugada número 12, es el Vicky con este navegante. Ya abrió el compás de regla, ya está más que listo. ¡Ahí está, fuerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, muchacho, qué pasó! Se fue de tierra. Eso es lo bueno. Madrina se va preparando porque debe de pasar a darle abrazo, beso y apapacho a este malborito de Aguasarca. Vea qué chulo animal este gatillo, este toro bonito, alucerado, cornamenta abierta. Que la vida me cueste.
Elegante, cabos negros, gorro negro. ¡Vamos! ¡Gracias!